Este domingo una taquería de la Ciudad de México vivió un momento dramático luego de que un sujeto de 33 años abriera fuego contra su novia y el acompañante de ella, cuando se echaban unos tacos en la esquina de Plutarco Elías Calles y Emilio Carranza en la delegación Benito Juárez. De acuerdo con Excelsior, Luis Alberto N. de 33 años llegó a la taquería en punto de las 13:30 horas y tras vivir un fin de semana lleno de sustancias etílicas, encontró a su novia degustando unos ricos tacos con un acompañante. Este encuentro provocó que Luis Alberto N. mostrara toda su ira y sin decir una sola palabra, sacó una pistola y le disparó a ella, al acompañante y a un taquero de 15 años. Un hombre y una mujer pierden la vida por impactos de bala. Los hechos ocurrieron en la Avenida Plutarco Elías Calles y la calle de Emilio Carranza en los límites de la delegación Benito Juárez. Almohadilla CDMX Almohadilla Reto pic.twitter.com/1AscosyJCGrau11@GrauPérez, August 18, 2018. Los disparos fueron a quemarropa, por lo que ambos cuerpos quedaron en el lugar mientras que el atacante decidió huir a bordo de su automóvil sobre eje 6, de acuerdo con los testigos. Tras la denuncia realizada por los comensales, autoridades de la Ciudad de México iniciaron la búsqueda del responsable y lograron arrestarlo en el cruce de las calles Zicoténcatl y Centenaria, Colonia del Carmen. Dos personas pierden la vida y una más resultó herida por arma de fuego. Ya hay personas detenidas las cuales fueron detectadas por cámaras de vigilancia de la CDMX. pic.twitter.com/p0yafos4jcgrau11@GrauPérez, August 18, 2018. De acuerdo con Radio Fórmula, dentro del auto incautado se encontró el arma señalada por los testigos con dos cartuchos útiles. El hombre enfrenta los cargos de doble homicidio calificado y alteración al orden público, delitos por los que podrá pagar una sentencia superior a los 33 años de prisión. Por otro lado, los cadáveres fueron levantados y trasladados por elementos del Ministerio Público hacia el anfiteatro más cercano para realizarles la necropsia de ley para después ser entregados a sus familiares, con información de Excelsior, Radio Fórmula y Diario Basta. Fotos de Twitter. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Smoke.